Por eso te digo, pero eso. Pero eso forma parte. Eso forma parte. Ah, bueno, la mascarilla es que se da primero. Hay que entrar ahí. ¿Qué tal del trabajo, tío? Hace bien. Me ha dejado, ya me llamó. Es que no dejan pasar. Uno de un lado y otro de otro. Sí, creemos que el Hospital San Agustín es un lugar simbólico de las listas de espera que existen, listas de espera tan desorbitantes que existen en la provincia de Jaén para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas. Estamos dentro de la campaña Conoce y reclama tus derechos sanitarios. Estamos informando a la gente de los plazos máximos que recoge la Ley Andaluza de Plazos Sanitarios y si se rebasan los plazos, informando de las vías de reclamación, informando de que existen dos vías de reclamación fundamentalmente. No podemos dejar que la sanidad pública andaluza se siga deteriorando como se está deteriorando. Existen dos vías de reclamación fundamentalmente. Una vía por escrito, que conste por escrito la reclamación cuando se rebasan los plazos sanitarios, que se puede hacer en cualquier registro de un centro sanitario, recogiendo la hoja de reclamaciones y exponiendo que se ha rebasado el plazo, exigiendo el derecho a que se cumpla el plazo que la misma ley recoge, que la misma ley andaluza, el decreto andaluz recoge. Y la otra vía es manifestar el descontento, manifestar el rechazo públicamente. Y en eso estamos también movilizándose, concienciando a la ciudadanía de que algo tendremos que hacer. No podemos dejar que se siga deteriorando día a día la sanidad pública andaluza. Esa es la cuestión. Vamos a recordar un poco cuáles son esos plazos. Sí, los plazos, la ley, el decreto de ley de plazos recoge para una prueba diagnóstica tiempo máximo 30 días. Para consulta, primera consulta con especialista, tiempo máximo 60 días. Para intervenciones quirúrgicas, 180 días para las más comunes, 120 días para determinadas intervenciones quirúrgicas y 90 para las consultas relacionadas con enfermedades coronarias. Como sabemos, como todo el mundo sabe, se rebasan en muchísimas de las ocasiones, se rebasan los plazos. Y esto se está convirtiendo en normal. La ciudadanía no podemos dejar que nuestra cara se vaya deteriorando cada día la sanidad pública. Existe el derecho a reclamar, cuando mínimo el derecho a que coste por escrito para que no digan luego que no existen quejas y también, como lo estamos viendo, a que la ciudadanía reclame y manifieste, movilizándose, manifieste su rechazo. ¿Vaya a seguir movilizando en la provincia de Jaén? Nos estamos movilizando, la plataforma, estas movilizaciones están enmarcadas en una campaña iniciada en la provincia de Jaén con la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública y de Cantabria. Los compañeros de la Plataforma de Jaén ya llevan cinco movilizaciones, van a continuar movilizándose en todos los centros de salud. Nosotros en principio hemos convocado dos concentraciones, en lo que llamábamos el ambulatorio en Linares, que la hicimos el miércoles pasado, 31 de enero, y está hoy del 7 de febrero en el Hospital San Agustín. No descartamos que las movilizaciones, y creemos que las movilizaciones deben de seguir, de momento tenemos convocadas estas. Estamos viendo que hay mucha gente que está saliendo de la ciudad y se está uniendo a esta concentración. Se unen, preguntan, se informan, es bueno, porque en muchas ocasiones incluso ignoramos nuestros derechos y es bueno que reciban información, nosotros le informemos de lo que podamos. Le estamos entregando información en un trístico por escrito para que conozca sus derechos y para que conozca las vías de reclamación.
Porque hay gente que se está marchando, tiene cosas que hacer y todo. Primera cuestión, estamos aquí por dos motivos. No tengo megafonía. ¡Bien, compañero! Se convocó el miércoles pasado, día 31, en la puerta del ambulatorio, y hoy, de momento, se hicieron dos convocatorias, la del miércoles y la de hoy, miércoles 7 de febrero, en la puerta del hospital, los dos sitios simbólicos que representan la atención sanitaria en Linares. Esta es una campaña que hemos denominado Conoce y reclama tus derechos sanitarios. La campaña es a nivel provincial. La plataforma de pensionistas de Linares está siguiendo la campaña a nivel provincial que está convocada por la plataforma ciudadana, que engloba muchísimas plataformas y organizaciones de la provincia de Jaén, la plataforma ciudadana en defensa de la calidad de la sanidad pública de calidad en Jaén. En Jaén se está haciendo y ellos tienen convocada en la puerta de cada centro de salud. Ya lo llevan haciendo y lo van a seguir haciendo. De todas formas, sabemos que por desgracia con un acto o dos no es suficiente para poner fin o poner freno al deterioro que está sufriendo la sanidad andaluza. Pero todo ayuda. Tenemos mañana jueves, tenemos en Jaén una reunión para ver cómo va la campaña y ver qué más se hace. De momento está convocado esto solo. Agradecer la presencia y sobre todo decir que hay dos hechos importantes que tienen estas acciones que estamos haciendo. Primero, informar a la gente de cuáles son, que muchas veces no los conocemos, cuáles son nuestros derechos sanitarios en materia de consulta de especialistas, en materia de pruebas ya diagnósticas, en materia de intervenciones quirúrgicas que están recogidos en el decreto de plazos, en la misma ley andaluza, el decreto de plazos sanitarios, y que no se cumple, a todas luces no se cumple. Son 30 días para pruebas diagnósticas, 60 días para primera consulta de especialistas y
90, 120 o 180 días para intervenciones quirúrgicas. Todos sabemos que en muchísimos de los casos no se cumple. Entonces, decía, una doble vía. Primero, que se conozcan esos derechos sanitarios, que se presente reclamación, porque luego nos dicen también, pues no hay queja de la ciudadanía, no hay tantas quejas de la ciudadanía. Y todos sabemos que nos quejamos habitualmente, nos quejamos en la cola de las consultas médicas, nos quejamos en el comercio, nos quejamos con los vecinos, pero muchas veces no lo materializamos por escrito. Pues que si se han rebasado los plazos, la primera vía que por lo menos coste por escrito el descontento. Y que además el descontento coste también el descontento, coste el rechazo a nivel de movilización en la calle, que se vea en la calle el rechazo, que se vea que estamos en contra de esa situación, que estamos en contra del deterioro que va sufriendo la sanidad. Entonces, si queréis, os leo el manifiesto y ya, pues, quien tenga otra cosa que hacer, pues, lo que la haga, que es muy importante. El acto que hicimos el otro día frente al ambulatorio, el acto que hemos hecho hoy aquí, está teniendo su repercusión en la prensa local, lo sabemos. Salió publicado el anterior miércoles, saldrá publicado hoy porque ha venido la prensa. Y, por supuesto, como decimos, no hay soluciones mágicas, que con una sola cosa o con una sola movilización se dé la solución mágica, pero todo ayuda, estamos convencidos que todo ayuda. Yo propondría el próximo miércoles que los burgueses, que tienen más problemas probablemente que el permiso, eso es muy malo, ¿no? Nos si pueden convocar, si no, si no, el miércoles este, el siguiente, vale. Bueno, sí. Bueno, leo. La plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones ha convocado una concentración junto a la puerta del Hospital San Agustín el miércoles 7 de febrero a las 11 de la mañana para dar continuación a la campaña Conoce y reclama tus derechos sanitarios, que está llevando a cabo la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Calidad de Jaén, para dar información sobre la forma de reclamar y mostrar el rechazo a la lista de espera insoportable en la sanidad pública andaluza. En la concentración se informará a la ciudadanía sobre los plazos máximos de espera recogidos en el Decreto Andaluz de Garantía de Plazos Sanitario y sobre la forma de ejercer su derecho a presentar reclamación si se están incumpliendo esos plazos de garantía. Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más personas en lista de espera del Estado, con más de 1 millón de personas esperando consultas de especialistas y operaciones quirúrgicas. Y la cuarta comunidad que menos gasto por habitante hace en sanidad. En la provincia de Jaén se encuentran un total de 113.782 pacientes en lista de espera para consultas u operaciones. De ellas, en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, 10.044 pacientes. En el Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, 2.862. En el Hospital San Agustín de Linares, 22.659 personas. En el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, 18.069. Y en el Hospital Universitario de Jaén, 60.091 personas. Ante esta situación desastrosa en que se encuentra la sanidad pública andaluza, el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su consejera de Salud, Catalina García, y con su presidente, Juan Manuel Moreno, al frente, no contrata el personal sanitario necesario, y a los que contrata se le hace contratos de pocos meses que están provocando el éxodo del personal sanitario de Andalucía a otras comunidades autónomas que le ofrecen mejores condiciones y más estabilidad en el empleo. Esta falta de personal y la larga lista de espera son la excusa perfecta para un aumento del gasto en contratación y derivación a empresas de la sanidad privada como nunca antes se había conocido. Si la ciudadanía no hace algo, la sanidad pública andaluza se va a continuar deteriorando y las consecuencias las vamos a sufrir todas y todos en nuestra atención y en nuestra salud. Por esto, la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones llama a acudir a la concentración, la de hoy, del miércoles 7 de febrero a las 11 de la mañana en la puerta del Hospital San Agustín, para manifestar nuestro rechazo y exigir a la Junta de Andalucía soluciones para acabar con la lista de espera. Otra cosa, lo que ha sugerido ahora Antonio, pues, por supuesto,
por supuesto, como mañana tenemos la reunión y luego nos reunimos también, la plataforma, tendremos la forma de dar continuidad a esto, pero de momento hoy no puede quedar convocado, no puede quedar convocado eso. También informaros de otra cosa. Sepamos y que veamos la posibilidad. Informaros de otra cosa. Los profesionales sanitarios ahora a las 12, ahí en la puerta de urgencia, tienen una convocatoria, porque parece ser que hubo una agresión a un personal sanitario y tienen una concentración, están reclamando, digo, por si lo veis, hemos estado hablando ahí con un compañero, por si lo veis, eso no tiene mucho que ver. A mi juicio forma parte del deterioro que está sufriendo la sanidad pública andaluza, porque si la gente acude a una consulta, acude a urgencia, acude donde sea, ve que tardan en atenderlo, ve que no hay el personal suficiente para atenderlo, va acumulando ira, va acumulando rabia y lo malo que precisamente le da salida a esa rabia, a esa ira, con quien no tiene que darle, no con quien está mandando y dirigiendo a la sanidad. En fin, digo, que contraten sanitario y no guarda jurado. Que contraten sanitario y no guardia jurado. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos, y lo dicho, si cuando tengamos continuidad con las movilizaciones. Sí. Yo llevo 4 años esperando que me vea la de México. Me vio. Este verano me ha mandado a que me hagan las pruebas en Jaén. Me hicieron las pruebas en Jaén. Ahora me dan los resultados el mes que viene, después de un año. Llevo ya camino de 4 años. Si yo ahora el mes que viene, cuando venga con los papeles, me diga lo que me diga y le doy en la cara con ellos, después de 4 años, ¿qué me dicen? ¿Me meten en la cárcel? Hija de puta, después de que estoy pasando como aquí. Una reclamación cada 20 días. Ya estoy harta de reclamar, y harta de todo. Sí, antes de todo, se lo paso por el mano. Si en tu caso lo estás haciendo, eres de las pocas personas que lo hace. Hoy vengo al neumólogo. Me sacaron desde el 2022, me sacaron un mioma en el pulmón izquierdo. ¿Eh? Ya antes de reclamar, ya.